que hay especial en el show que no hay en Shabbat? Una prohibición especial de Yom Tov está prohibido y Shabbat permitido. ¿Qué? Cocinar para Goy. Sí, otro. Cocinar para Goy. Muy bien. Una persona tiene una familia. Una de las familias es mejor Shabbat. Y es en Shabbat. En Yom Tov no puede invitarlo. Porque tenemos miedo, ni un tom puede cocinar y él va a aumentar comida para él. Dos personas no pueden invitar, Goy y Mejalel Shabbat de Faretia. Está escrito de no puede invitarlo para Yom Tov. Hay veces una persona tiene primo o sobrino o uno de los parientes, es Mejalel Shabbat, no puede invitarlo en Yom Tov. Aunque sea cocinado todos antes, no ayuda nada, no puede invitarlo en Yom Tov. También Goy no puede invitar si no tiene un amigo Goy. El amigo quiere saber qué es la Torah, que no es de todos, no puede invitarlo. Pues, ¿qué hacemos con la persona que tiene sirvientas en la casa? Ahí sí, Shifchato ve'avdo, puede. Es decir, cocinar también para ella, cuando aumentar, antes de poner todo el fuego, puede cocinar para ella. También. Cuando ponerlo antes de poner todo el fuego, puede aumentar. Pero Mejalel Shabbat de Faresia y Goy no puede evitarlo en Yom Tov. Hay una cosa que una persona que tiene drit, en jueves o en viernes, ¿puede hacer la brit o no puede hacer la brit? Si es a tiempo, sí, puede. Seguro, también en Shabbat puede, ni un top puede. Pero si no es a tiempo, el Pardín tiene la costumbre de no hacerlo ni jueves ni viernes. ¿Qué hacer? Pues ponerlo hasta domingo. Es que también sí hace. La Mishnah Berurah trajo también la opinión que no hace jueves y viernes. La pregunta es, ¿por qué ayer yo dijo operaciones miércoles, jueves y viernes? ¿Por qué brit solamente jueves y viernes? Pero miércoles sí puede hacer. Yo voy a explicar eso. El miércoles es dos opiniones. La halajá, Magen Avraham, el rojo de Apuskim, trajeron que miércoles no puede hacer otra cosa. Considera tres días antes. Pero para mitzvah, es brit milá. Cada día de tres milá antes es mitzvah. Ahí, Mishnah Berurah mismo trajo los Apuskim, que es un kelim en makom mitzvah, en miércoles. Pero jueves y viernes no hace brit milá. Es para sefaradim. Para Ashkenazim hace jueves y viernes. Porque ellos dicen de la mitzvah, de hacer la mitzvah temprano, empujar el asunto que preparación para Shabbat. Ellos hacen, nosotros no hacemos, que nosotros ponemos, posponer la mitzvah hasta domingo. ¿Pero es pecado si lo hace alguien jueves o viernes? Hay cuenta que hay un familiar de Israel en México que vino y como se atrasó el berit, pues ya no le da tiempo. ¿Sería pecado adelantarlo a jueves? Este necesita preguntar al jajam. El jajam depende de él, porque hay muchos poskim también sefaradim que dice después de hacer. Por ese motivo, si usted va a ver de algunos lugares que hicieron, el jajam vio la situación, hay muchos poskim, me puede acordar de eso. Okay. אבל נורמל, למה נורמל? נועד שני, חויבת, וני, אין לי.